El Spain con la LCS norteamericana. Fase de bans entre Complexity y CLG, que empieza el primer ban por parte de Complexity. Lulu, sin duda, van obligado contra los chicos de CLG. Vamos a ver cómo siguen. Proly, que sigue forzando baneos de Ziggs. Esto es una constante. Twisted Fate, que se lo quitan a Link. Y a ver cómo quiere seguir CLG, porque siempre estamos con lo mismo desde el lado rojo. Recordad que estos parche 4.10, aquí Kayle y Jax siguen siendo auténticos destructores. Tristana, que se la quitan a Robert Lee. Con esa Tristana ganarían a Cloud9 con el puñal de Static de primer objeto. Orianna, que finalmente se la quitan también a Link. 3 midlaners baneados en esta partida. Rumo que, por cierto, tiene algo en el dedo. No sé si se ha hecho mano, si se ha hecho daño ahí en el dedo índice de la mano derecha, el dedo del ratón. Esperemos que no sea nada. Y vamos a ver cuál es el ban por parte de CLG. Todavía Kasadin abierto. Proly, que ya ha jugado Kasadin en esta LCS norteamericana. A ver si CLG quiere banearlo o no. Al final cierran con Kayle. Y creo que acaba. Ahí está, Werrise, que decía Kasadin por el micro. Kasadin de primer pick para los chicos de Complexity. Ya tenemos midlaner para Proly. Y ahora en CLG. Bueno, Raru, ahora sí que sí, he vuelto. He tocado un poquito temas de ganancia en la otra mesa. En fin, creo que ahora se nos escuchará mejor y que no petardeará. ¿Y le has leído los labios de en serio con lo del Kasadin? Sí, sí, he dicho Kasadin. Y luego lo ha tecleado. Brown, que va a caer a manos de Afromu, Quentin. Y me sorprende muchísimo que no hayan priorizado, a Lee Sin. Está haciendo que no con la cabeza de Dexter. En realidad, ¿a qué se refiere? Pero aquí Complexity parece que van a piquear con Kog'Maw, eso lo primero. Hipercarry para los chicos de CLG. Y aquí Complexity podría hacer la que hicieron la semana pasada: piquear el Ice para Kez y Lee Sin para Werrise, y dejar a Dexter con un jungla de una categoría inferior. Categoría como Evelynn. Así que vamos a ver cómo quiere plantearlo Complexity. Más que nada porque esto, Quentin, los chicos de Complexity ya lo hacían: jugar ese Lee Sin top, sin más, para quitárselo al otro jungla. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con qué se hace Complexity. Efectivamente, se hacía con eso, pero de momento Raro no tienen especial interés, o por lo menos no parecen tenerlo muy claro. El tiempo sigue pasando y solo les quedan 25 segundos ahora, y tanto Kez como Proly no enseñan nada, nada de nada. El tiempo pasa, sigue pasando, y yo no sé si es que son dudas. Pues nada, Elise y Morgana para Bubatub y para el Proigo Kez. Vamos con Link y con Double Leaf. Lo que le queda, pues obviamente todo menos el botlane. Aquí tenemos al jugador más mediático de la LCS norteamericana por ese bigote. Y no porque sea Brown. ¡Bubatub! Y además está jugando últimamente bastante inspirado, hay que decirlo todo. Sí, está jugando a un nivel bastante alto, Quentin. Veremos qué tal lo hace Complexity. Como nos decía Andrés Méndez en esta pregunta por Twitter, ojalá sea Complexity. Recordar la pregunta de Twitter de hoy, es qué equipo dará la mayor sorpresa en esta super semana. Y hombre, así entre tú y yo, si Complexity le gana a CLG, sorpresa va a dar. Veremos si consiguen la gesta o no. Link, que va a jugar ya solo en la mid lane, tiene muy buen wombo combo, tanto con Lee Sin como con Brown. Es el Lee Sin que caía a manos de Dexter. Kez, que priorizaba a la araña antes que a Lee Sin. Interesante. Vamos a ver con qué cierra Complexity. Tan solo es falta de carry top laner para Werrise. A nivel de carry está la Kaylin de Robert Lee, un personaje que al menos en solo Q lo ha hecho legendario. Lo ha llevado hasta las cimas más altas, Quentin. Robert X Lee, uno de los clásicos, uno de los que normalmente está en Challenger casi siempre. Lleva jugando muchísimo tiempo el AD carry de Complexity, y al final será Renekton para Werrise. Lucian para Robert Lee. Y ahora tan solo nos falta a Frumo. A Frumo, que tiene que picar para Seraph. Muy probablemente va a ser una Shyvana. Vamos a ver cómo quieren montarse todo esto. También otro personaje que al menos en LCS europea parece que ha revivido, Ryze. Podría jugarlo aquí Seraph. Veremos si se decide o no. Pero de momento 30 segundos y en CLG todavía no lo tienen claro. Hombre, la verdad es que la LCS europea en ese sentido es la más diferente. Más que nada porque hemos visto como, por ejemplo, Soaz juega Ziggs top. Yo creo que es la única liga en la que vemos cosas así. Con extenuación. Me encantó esa extenuación, por cierto. Bueno. Y ahí está, la Shyvana que comentábamos, Quentin. Y con este pick de Shyvana para la top lane, para Seraph, ya tenemos los 10 personajes para Grieta el Invocador. Por en cierto, Complexity, Werrise, que
jugará Renekton, que irá con Elise, Broly con Kasadin, Roberts, Lee con Lucian y Bubadoop, que jugará Morgana. Y en las filas de CLG tendremos a Seraph en la top lane con Chivana, Dexter en la jungla con Lee Sin, Link en la mid lane con Yasuo, Doublelift con el Trompetillas, con Kog'Maw, nos demes una Quentin, y a Frumu en la posición de support con Braum. Antes de la partida, Rarun, tenemos que saber cómo va el índice de votos, cómo van pues las opiniones del público. Aunque también hay que decir... 80 y mucho, 10 y poco. Mi apuesta personal. ¿Cuál? 80 y mucho, 10 y poco. Vamos a ver. Recordad que vosotros podéis votar a través de LoL Esports. Pero cuenten una partida que sí, los chicos de Complexity han conseguido dar la sorpresa contra Cloud9. También hace falta matizar. Cloud9 es un equipo que no está dando el mismo rendimiento que en el split pasado. Pues mira, no ha sido 80 y mucho, ha sido 86-14, pero está ahí. Y recordar que vosotros podéis seguir con las votaciones a través de Twitter con ese hashtag CLG Win o Call Win. Y también una pregunta, Quentin, que se ha estado repitiendo bastante por el chat. La pregunta de ¿por qué no están los castes habituales? ¿Por qué no está Freak? Hoy es 4 de julio, que es, digamos, la fiesta más importante que hay en Norteamérica, así que probablemente por eso no estén, digo yo. Coño, pero ya también es norteamericano. Sí, pero me refiero a digamos, Kobe, Freak no están, que tienen esos chicos nuevos, que probablemente por eso no están, porque los tienen de suplentes. Hombre, digo, eso es un misterio de los casters de League of Legends. Una teoría de las mías, Quentin. Digo yo que va a ser por eso. Pero bueno, sea como sea, Rarum, ahora sí que sí arranca la segunda partida. Y como decía Rarum... Os debía ese trompetilla. Y bueno, este vamos a ver ahora mismo, Rarum, si esto nos ha distorsionado. Todo indica buena señal. Y por cierto, Kasadin, armadura de Tera y unas cuantas potis. Además, me parece que va también, sí, con quinta de movimiento, poder de habilidad, el de las maestrías. Lo justito para la Proli. Pero no, sin duda necesita esa armadura de tela, Quentin, y necesita algo de armadura, aunque sea un poco. Nos enseñaba, por cierto, 56 de daño de ataque, de daño base. Recordar que Kasadin a nivel 1 tiene 52 de daño de ataque. Así que ahí hay o maestrías o quinta esencias de daño de ataque colocadas sobre Kasadin. Enseñaba un 56 de daño de ataque a nivel 1. Quentin, no nos enseñan runas y maestrías, pero desde aquí hacemos como siempre lo posible en intentar averiguarlas. Ese Kasadin, insisto, lleva o runas o maestrías de daño de ataque. Link empieza con la espada de Doran. Cera, fijaros lo que comentábamos. Recordar que estos parche 4.10 recibió un retoque la espada de Doran. Empieza con escudo de Doran contra Werrise. Werrise que sale con el cuchillo entre los dientes en la top lane. Quentin estaba cerca, ha habido bastante guardeo por aquí y por allí. Pero pelea nivel 1. Lo que viene a ser pelea nivel 1 parece que no vamos a tener. Lo que sí que parece que vamos a tener es fase en líneas estándar. Cuidado, porque no sé si va a haber alguna invasión, porque los chicos de CLG están aquí muy quietos. De momento, Rarum, están pues esperando. Quieren hacerse con ese rojo con el que se van a quedar. Y en esta partida no hay cambio de línea. Sabemos que CLG es uno de los equipos partidarios en no hacer ese swap. Pero lo que sí que va a haber seguramente es intercambio de rojos. Dexter, que aprovecha rapidísimo. Además, tampoco ha perdido demasiada vida. Kez, igual. Kez, que además tiene, si no el mejor personaje en la jungla para eso, como es Elise. A la hora de tanquear le falta muy poquito. Sí, no tiene demasiados problemas, ni mucho menos. Y efectivamente, ¿qué es? Que al igual que perdía su rojo, va a robar el de Dexter. Y en medio Rarum tenemos que tener un ojo muy claro. O muy pendiente, porque Broly, lo hemos visto muchas veces, Kasadin, que en estos ámbitos como que le están haciendo pocos ganqueos antes de nivel 6. Sí, no, sin duda, es algo que siempre comentamos, que hay un Kasadin en la grieta del invocador. Es un personaje que hay que castigarlo a niveles tempraneros. Tectopique, Quentin, por Twitter, los chicos de Complexity ganan algo de terreno. Pero es algo que, como bien dices, es más bien poco común. Hay pocos equipos en realidad que se lancen a dar un salto hacia adelante, a ir a por ese casa de Indexter, que es un jungla extremadamente agresivo a estos niveles de partida, estos minutos de partida. Vamos a ver hasta qué punto quiere. Y cuidado, Broly, que puede estar en pro. Uf. Bueno, en momento le tiraba el prender, Link le daba el combo, llegaba también esa Q. ¿Y qué?
que aparecía. Llega el flash, llega la maraña, se da la vuelta. Link que busca el brillo, sale. ¿Dónde va Link? Porque al final es First Blood para Proly. No, ¿no lo he entendido? Sabía que estaba muerto, Quentin. Sabía que estaba muerto. Ha intentado llevarse a Proly por delante. Ha intentado llevarse la primera sangre antes de caer. Pero no ha sido así por motivos evidentes. Se ha cebado y se ha cebado bastante. Lo podemos decir sin problemas. Ha jugado extremadamente agresivo ahí. ¿Qué era lo que tenía que hacer? El problema, Quentin, es que Kez, como los buenos junglas, estaba donde tenía que estar en el momento en el que tenía que estar. Eso asegura la primera sangre para Proly. Ahora la línea de medio se le está complicando muchísimo a CLG. Ya nos lo comentaban por Twitter. Veremos si la sorpresa la da Complexity, pero de momento empiezan bastante bien. Es que nada, porque ese Kasain debería haber no ganado, pero sí controlado bastante la línea. Cuidado, Dexter, que aparece por la botlane en problemas, tanto Bobadub como Robert Lee. Y de momento le quieren sacar la pasiva. Dexter llega con el flash. ¡Qué bueno el escudo negro de Bobadub! No tiene que gastar más que su destello. Se consigue escapar de la jugada. No saltaba la pasiva a Fromu. Sigue ganando Complexity, Middle ventaja y Westrace, que de momento a Seraph, como es normal, con ese Renekton con hoja de Doran, perdón, con espada de Doran, dominando esa línea de top. Sí, que es que se deja ver, están castigando bastante a Seraph que se está quedando por detrás a nivel de súbditos, casi lo dobla Westrace. A ver cómo termina esto. Y hablando de casi doblar, Proly que le saca aproximadamente unos 10 súbditos a Link, Quentin, esto son muy malas noticias para el midlaner de CLG, que se está maximizando la Q de primeras. Presumiblemente buscando el máximo daño en intercambios, no tanto priorizando la capacidad para farmear. Pero ya vemos lo que comentamos. Proly que, en fin, podrá aguantar bastante bien, más que nada porque Proly está al 5. Pronto llegará al 6 y en ese momento no debería temer en absoluto ni a ganqueos ni al midlaner rival. Un salto y se colocaría fuera de todo peligro. Y una vez más, lo que comentabas antes, lo hemos comentado muchísimas veces, lo hemos pedido muchísimas veces, este Kasain que no ha sido gankeado por parte de Dexter a minutos tempraneros, y eso veremos hasta qué punto le puede pasar factura a los chicos de CLG. Pero de momento tenemos un Kasain que ha vivido bastante, bastante tranquilo. Además el Kasain que está bien farmeado, algo que nunca puede ser una buena noticia. Y cuidado porque tenemos a Dexter en la top lane. De momento Westrace no tiene la ultimate. Importante para Renekton conseguir ese salto de calidad solo por supervivencia y además ese daño que no le vendría mal. Quería meterle el bocado Dexter, que sigue esperando. Seraph que no entra al intercambio y hay un teleport. Ah, no, es un bug. Aunque al final sí que llega. Slice and Dice perfecto. Westrace esquiva muy bien la onda sónica. Qué bien ha hecho Renekton. Perfecto, Rarum. No le saca un hechizo de invocador. De hecho, evita que Dexter vuelva a base, así que también va a perder Lee Sin un poquito de tiempo. En cuanto a Kez, aquí tenemos nivel 4. Puede ser un momento para forzar el primer dragón de la partida, exacto, al haber superioridad numérica en la línea de bot. Pero de momento, Dexter que se queda. Y Westrace que está tan cómodo. De hecho, cuidado. No, los tiene contra las cuerdas y sinceramente no he entendido exactamente por qué se ha quedado tanto tiempo Dexter en la top lane. Esto va a ser el primer dragón de la partida para Complexity, como bien comentaba, saben de sobra los chicos del equipo azul que están en inferioridad que están en superioridad de condiciones. Y el jungla está en la top lane, ese dragón, el primero de la partida, cae y cae fácil, pero el que ya está al 6, como comentábamos, ya tiene ese catalizador protector. Así que ahora en fase de líneas no debería sufrir en absoluto. Veremos cómo progresa también en top lane Seraph, llevándose una buena vapuleada a nivel de súbditos. Está 25 por detrás, Tabith ya completadas. Vamos a ver que se compra Westrace de primer objeto. Imagino que irá por la hidra, probablemente. No creo que le interese mucho la hoja del rey arruinado en este matchup. Ahí está, Tiamat directamente del tirón, Quentin. Momento de forma extremadamente bueno Westrace, que sin duda va a meter presión ahí, atraerá la atención de Dexter. Y eso muy probablemente alivie la presión del jungla en otras líneas también. Spadón completado por parte de Robert Lee. Double Leaf, que con el pequeño Kog'Maw está yendo a hoja del rey arruinado al primer objeto. Y cuidado porque a Frumu, Quentin, se está viniendo a la mid lane. Lo han visto. A limpiar este guard de visión de aquí. Pero ahí empiezan a verse matices de juego coreano aquí en Norteamérica. Más que nada porque este roaming que está haciendo el support de CLG es 100% típico de esa región. De momento vamos a ver, porque Proly está tranquilamente bajo torre. Tampoco tiene que exponerse demasiado. Seguir farmeando. Y vamos a ver, Dobeli se comía el binding. Bueno, va a perder algo de vida, sin más. Y es que Rarum ahora mismo con Complexity está ganando todas las líneas. Todas, todas.
Y obviamente la ventaja de oro va aumentando. Ya son 2.000 de oro solo en una primera sangre y en farmeo. Bueno, y el dragón obviamente que también influye en eso. Y CLG que se está quedando... Se está quedando más por detrás cada vez. Aquí tenemos a Link queriendo hacerse el fantasma grande, que es que no tiene el aplastar. Pero con Broly yo creo que ellos lo tienen más fácil en caso de... Ahí está, de quedárselo. Bueno, utilizaba ese aplastar que estaba en enfriamiento, también va a asegurar el bufo azul Dexter. El bufo azul, que bueno, me imagino que se estará quedando a él. Al menos en los primeros compases de partida. Para ganarle algo de experiencia a Keith. Que nada cuenta, porque sí, puede ser hasta cierto punto útil por la reducción de enfriamientos en Link. Pero es la paliza que le está dando Broly, sin demasiadas complicaciones. Además lo hace perfecto. Ahí lo vemos, le sacaba ese muro de viento. En ese momento se tiraba encima otro poco más de daño, le saca el tornado. Y es que Link ni siquiera se ve fuerte como para tradearle con la ultimate. Se le había dado el tornado bien. Y Rarum, es que de momento la partida para Complexity es inmejorable. 30 subidos en top, un Kassadin dominando ya su early game. Y un botlane, hombre, obviamente con Komau das por hecho que Komau va a perder la línea, ¿no? Pero... cuidado, Komau, muy tocado. Llega las cadenas de Bubba Double, van a sacar el curar, le sacan el destello, va a explotar la segunda sola a Fromu. Había una externación, me parece. Flash que tiene que gastar también a Fromu. Cuatro hechizos de invocador en botlane por solo la externación de Bubba Double y las ultimates. Buenísima jugada por parte de Complexity. Y cuidado, que viene. Ay, 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 a Fromu. Y se come el binding. Esto va a ser la segunda muerte de la partida. Kill para Robert Exley. Y además, Complexity se va a llevar esa torre de bot. Qué bien están jugando, Rarum. Qué bien. Están jugando extremadamente bien. Quentin es el que aseguraban sobre Afrumu. Además, esa torreta, la primera torre del partido, el kill que caía para Robert Lee. Así que inmejorable de momento este early game para los chicos de Complexity. Y vamos a ver cómo avanza, pero de momento están sufriendo y están sufriendo muchísimo CLG en absolutamente todas las líneas. Sí que es cierto que en Complexity tienen líneas extremadamente duras, excepto en la mid lane. Ya hemos visto lo que ha sucedido en la mid lane. Link que daba esa primera sangre y a partir de ahí, lógicamente, se le complicaba la línea una inmensidad. No puede hacer nada en el uno contra uno contra Broly. Y ya veremos qué sucede, pero en CLG, que gran parte de la partida les pasaba por proteger a Doublelift. Aquí Broly se come la última y de Link se da la vuelta. Kassadin está haciendo mucho daño de los súbditos. Aparece Bubadu también. Llega el charco de Morgana. A ver ese binding. ¡Oh! El muro de viento, Rarum. Bubadu que se queda con el molde. Pero Complexity, más de 3.000 de oro por delante ya. Dragón que sale en 1.30. Y en principio debería ser un dragón para ellos. Vamos a ver qué sucede con este dragón. Un dragón que al menos a nivel de visión no lo tiene controlado absolutamente nadie. Vara de las edades ya completada para Broly. Quentin, minuto 11. Esta sí que es bastante tempranera. Puñal de static completado para Link también. Robert Lee, que por cierto está yendo a por el filo infinito del primer objeto. Al menos tiene pico y espadón. Y es una solución bastante rara. Al menos lo que hemos visto esta super semana de LCS europea. Es esa hoja del rey arruinado combinada con el filo fantasmal de Yomus. Aquí en Norteamérica optando por una solución completamente distinta. Werrise, por cierto, se ha terminado la Hydra. Así de crecido se ve el top laner de Complexity. Ha gastado el teleport, pero bueno, Seraph tampoco lo tiene. Así que cara a este dragón, o bajan o ninguno de los dos top laners debería ser un factor para ese objetivo. Pero para Complexity que los dos estén en top está bien. Bueno, sí. En realidad les da dar un poco igual, porque es que la historia la siguen ganando. No es que Wesley sea ahora mismo la gran baza que tiene Complexity porque es el único que ha ganado, sino que tenemos un Kassadin con 100 súbditos, una balasea del minuto 12, que eso es una auténtica pasada. Sí. No el resultado en sí, porque ya lo hemos visto más veces, sino para los intereses de Complexity. En cuanto a línea de bot, como tú dices, hombre, filo infinito en Lucian no es una mala idea, pero sí es verdad que es una transición de objetos muy larga. Va a tardar bastante en terminarlo. La hoja del rey comparado con el Yomu es una build mucho más asequible. Pero Complexity, de momento, tampoco se le ve muy estresado. Ahí lo vemos, la ventaja de oro se acerca ya a los 4.000. Buenísimo binding de Bubadu, por cierto. A Frumo, que se queda algo perjudicado. Y Doblis, que no sé qué hace, porque mira la vía que ha perdido. Recibe una paliza. Y lo que tiene esta build, Quentin, como bien comentabas, es que podríamos decir que la build con la hoja del rey arruinado tiene una progresión bastante, bastante lineal. Cuando completas el objeto, lógicamente tienes un pico importante. Pero con el... Y cuidado, Broly, que puede estar en problemas. Ahí le llega la patada. Perfecto el combo con Yasuo. Le sacan el salto y esto va a ser la primera muerte de la partida para CLG. Kill para Link.
En el peor momento para Complexity. Sin duda. Porque el dragón acaba de salir. CLG se quiere acercar. Kez, que puede estar en un problema. No lo están viendo. Lo sabe. Tiene un pingwar. También sabe Dexter que está ahí. Le esquiva el Cocoon. Le da la onda sónica. Dexter, no sé yo si va a saltar. Lo que está claro es que Complexity, por lo menos, el dragón no lo ha perdido. No, dragón que sigue estando disponible y que está machacando esta torre. Lo que estábamos comentando, la build de Lucian. Sin duda, la punta de poder que tendrá cuando se termine el filo infinito va a ser superior a la que tendría en el caso hipotético que se estuviera haciendo la build, digamos, europea, entre comillas, con esta hoja del rey arruinado y el filo fantasmal de Yogus. Cuando tenga el filo infinito va a ser una amenaza, más que nada. Una amenaza algo, digamos, estadísticamente poco constante por esa probabilidad de crítico. Al fin y al cabo, si da críticos tiene mucho daño, y si no, también lo tiene, pero no de una manera tan exagerada. Aún así es un objeto que tiene una punta de poder. Si lo consigue rápido, lógicamente tiene una punta de poder extremadamente, extremadamente buena. Dexter, que se queda otro azul. Quentin está empezando a tantear al dragón. Y lo que comentábamos, lo que decías antes de que, bueno, al fin y al cabo, que no bajaran los millennials favorecía a Complexity, eso es completamente cierto. Más que nada porque si te fijas, Werrise lo que está haciendo es machacar a Seraph a nivel de súbditos. Está 43 súbditos por detrás con Shyvana. Fíjate cómo Werrise tiene la línea congelada. Seraph, que ahora está vaqueando. Werrise, que no tiene el teleport, en realidad no le interesa que vaquee. Y lo que le interesa a Complexity es que la montaña de carne de CLG siga en la top lane para que pierdan un miembro importante de la frontline de CLG. Una frontline que la necesitan para proteger a Doelif, torre que se lleva a Werrise. Así que de momento, todavía más beneficiosa esta situación para Complexity. El dragón que sigue abierto. Y fíjate, filo infinito que se acaba de completar ahora mismo Robert Lee. La punta de poder que tiene ahora mismo con Lucian es brutal. El problema es que han perdido la posición con este vaqueo. Ahí se han columpiado bastante. Y esto va a ser dragón para los chicos de CLG. Y Quentin, lo que solemos comentar siempre, diferencia entre un equipo top y un equipo no tan top, por decirlo de algún modo. Buenísimo el binding del bueno de Bubadu. Sola Fromu le ciegan. Bueno, sí, también le ciegan. Le quitan algo menos de la mitad de la vida. Complexity, que va a buscar una rotación, a buscar otro objetivo. Tres torres a cero Rarum. Muy por delante los de azul. Y cuidado, Seraph, porque Werrise está ahí. Tampoco se quiere meter en un jardín. A ver qué se compra en esto. Lo normal es que sea un cinturón de gigante acompañado de algo. Sí. Y lo que está claro es que es un farmeo espectacular. 170 súbditos, minutos 16 al que vamos a llegar ahora. Vamos, difícilmente mejorable para ser un top. Ahí está, teleport. Quieren cazar a Bubadu, les hagan el destello. Bubadu está en un problema. Llega Seraph también. Llega la sección del dragón, escudo negro. Ay, 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 Seraph, que vas a tener que gastar el flash. Llegaba el Cocoon, le sacan también ese flash a Seraph. Llegaba el teleport de Westrise. Mientras tanto, bueno, pues tampoco parece que vaya a ocurrir nada. Complexity se pone con 4.000 dólares de ventaja, minuto 16-21 de partido. Y para ellos la situación es inmejorable, Raru. No, sin más, lo único que tienen que hacer es intentar prolongar esta situación de control de la grieta del invocador y extender su ventaja a través de torres. 3-0 en el marcador de torres, que esto no lo habíamos comentado. De momento se separa una barrera de 4K de oro entre ambos equipos, 4K 200 aproximadamente. Ya tiene completado Double Lift, esa hoja del rey arruinado que comentamos antes. Tiene una daga, probablemente vaya por la trinidad de siguiente objeto. Y vamos a ver en realidad qué sucede. Sudario glacial para Proly, muy probablemente se vaya a hacer ese guantelete de hielo para que no se le pueda escapar absolutamente nadie. Y para lo que comentamos, para intentar cazar a Double Lift. Y otra de las ventajas más significativas de Kasadin, Quentin, es que puedes tener toda la frontline del mundo, pero si te la puedes saltar de un solo salto roto, esa ultimate de Kasadin, ya te la ha liado. Y cuidado, porque se están pegando contra Dexter y Seraph. Y se metía Proly, llega también, que es buenísimo el Cocoon. Llega la patada, Dexter está muy tocado, pero Proly se lleva la muerte. Seraph se va a escapar, está full, pero Complexity consigue otra muerte. Otra kill para Kasadin, la ventaja de los acerca ya a los 5.000. Y Rarum, qué bien están jugando. Bueno, está jugando a la perfección. Seraph, que no se comprometía con esa pelea, tenía la ultimate, pero aún así no la ha usado. Caía Dexter. Y Quentin, lo está comentando hasta el propio Scarra por Twitter, dice el coach de CLG, perdón, de Dignitas, que
Complexity está en camino de ganar esta partida y sin duda alguna, la exhibición que están dando de momento encima de la grieta del invocador es espectacular. Seraph, que sigue extremadamente por detrás. Fíjate que ya tiene la capa de fuego. La capa de fuego solar. Espadón para Link. Y Link, que bueno. Parece que los cambios del parche 4.10 para él justifican ir directamente a por el filo infinito. Recordar que en el parche 4.10 la activa de la hoja del rey arruinado era nerfeada. Y esto para personajes como Yasuo Zed era un hachazo bastante importante de momento. No habíamos visto ningún midlaner que optara por ese filo infinito de segundo objeto desde hacía muchísimo tiempo. A los principios de Yasuo sí que se jugaba así, pero Quentin hacía mucho que no lo veíamos. Veremos lo que tarda en completarse el filo infinito el midlaner. Y a nivel de farmeo, bueno, Kog'Maw tampoco se está quedando por detrás en realidad por ser un Kog'Maw. Fíjate que tan solo está unos 20 súbditos por detrás de Robert Lee. Así que en ese sentido está jugando muy muy bien Double Leaf. Pero sin duda van a necesitar bastante para protegerlo de Proly, especialmente cuando Proly se haya terminado Zonias. Ahí será muy complicado sacar a Kassadin de encima de Kog'Maw. Y ahí puede estar la partida, porque si Proly es capaz de burstearlo o sin más de meter presión a Double Leaf, en las peleas Complexity podría causar el horror. Además, Werrace, que sigue en su cruzada personal contra la torre tier 2 de la bot lane. Veremos si la consiguen o no, pero Complexity, si te fijas, ya aumentando el control de la grieta del invocador. Azul que se queda aquí. Y cazan a Lin, perfecto el stun por parte de Werrace. ¡Oh! El muro de viento evita que ese Binding, ese hechizo oscuro de Morgana, conectase sobre él. Y menos mal. Está cerca. Y ahora aparece Complexity a falta del dragón que sale en un minuto y medio. Quiere conseguir esta torre de botlane. Con buen criterio han dejado a Proly una línea para él solo. Él también tiene teleport. Y esta torre de dragón puede que no caiga, pero sí que está muy tocada. Fromu se come ese escudo, ese hechizo negro. Sí. Pero bueno, sea como sea, la torre no cae. De momento. De momento no cae. Fíjate que la cadena de CC, la cadena de control de masas que tiene Complexity es bastante, bastante significativa. Tenemos la maraña de Kez. Es decir, que si te llevas un stun te vas a llevar como mínimo dos. Porque si te llevas la maraña o el hechizo oscuro, después vendrá lo otro. Si estaba Werrace cerca, puede tirar también esa W con Renekton y tener un stun adicional. Así que la cadena de control de masas que tiene Complexity es importante. La capacidad para burstear a alguien, para desintegrar a alguien, también lo es. Finalmente, gracias a ese Kassadin y a la build que está siguiendo Robert Lee, porque al tener tanto daño de ataque, Quentin, al proporcionar tanto daño de ataque el filo infinito, al fin y al cabo lo que consigues es más o menos, salvando las distancias, algo parecido a lo que tenía Lucian con la sanguinaria, que es muchos puntos de daño de ataque, cuanto más rápido mejor, para poder desintegrar a alguien. Cuidado, Bubadu, que puede estar en problemas. La onda sónica de Dexter le saca en el flash. Llega la patada. Qué bien lo han hecho Link y él se lleva a la muerte. Finalmente el midlaner dragón que sale en 8 segundos. Y hay que ver si Complexity pelea 4 contra 5. En condiciones yo creo que están, pero... Sí, no, sin duda. Me sin parece duda. A mí que estando Werrace donde se ve, dragón para CLG sin ningún problema. Dragón que Complexity les da 4.000 de margen. Segundo dragón de los 3 que ha habido para CLG. Complexity que viene a invadir, cuidado porque aquí no, se puede lo cazar. Lo más importante de todo, no les están viendo los chicos de CLG que invertían muchísimo oro ahí en el control de la zona de dragón. Fíjate cómo tienen 3 pinks, 3 guardianes de visión total ahí en esta zona, 300 de oro que han invertido para eso. Dexter, fíjate cómo va con la onda sónica por delante. Y cuidado porque van a encontrar premio los chicos de Complexity. Y va a llegar el Cocoon, perfecto, se tira encima Robert Lee. Madre mía, qué daño, les hagan el salto, pero no da tiempo. Robert Lee se lleva su segunda muerte. Prácticamente bailarín terminado con eso, si no lo tiene ya. Y Raru, Complexity que puede... Sí, ahí van. Se pueden forzar el primer balón de la partida. No me parece osado ni mucho menos. Sé que es hasta cierto punto atrevido, pero tal y como están ahora mismo, el momento de forma es lo suficientemente bueno. Además, por lo que tiene teleporte, y cuidado, Werrace, porque está zoneando. No llegaba a meter el guard de visión ahí a Frumo y el varón que poco a poco va cayendo, Quentin. Cuidado, Werrace, se puede haber metido un buen lío. Y se tira encima de Obelisk, aparece Proly, llegaba con el teleport sin flash. Obelisk que puede ser que caiga, llega su destello. Cazan a Proly, se da la vuelta. Obelisk consigue la muerte. Robert Lee puede ser el siguiente. Buba Double Charco le saca el curar. Y vamos a ver qué pasa con la de carry. Robert Lee que muere para hacer el destello. No vas a salvarte, amigo. Lo siento por ti. Kill para Seraph. Werrace puede ser el siguiente. ¿O no? Y dar un 2-0 para CDG. Y además, el varón. Y no sé yo. Porque viene Werrace.
Vamos a ver qué pasa en el Barón. QR es que no tiene esta forma de Renekton poderoso, hechizo oscuro que no conecta. Cuidado que CLG lo cancela, Quentin, busca los kills. Y de repente Link se flashea para meterse en el Goku. Falla el tornado, Dexter muere, la kill es para Bubadu. El Barón sigue pegando, CLG que sigue con ese Barón. No se ha reiniciado. Y a ver qué pasa, porque Wendy llega hacia la vuelta, que está muy tocado. Double lift también. El Barón lo acaba haciendo a Fromu, pero qué más da. Slice and Dice se lleva la muerte. Renekton para morir a manos de Seraph. 6-5 para CLG, Barón que se hace de equipo del lado rojo. Y con Flexity Darum hasta aquí ha estado perfecto. Y ya la partida se ha puesto muy cuesta arriba. Que se estaba tanqueando a 3, aparecía también Broly, tiraba el combo entero a double lift. Aún así, la de carry podía aguantar bastante, tenía Frumu cerca. Broly que terminaría explotando la kill. Sería para el pequeño Krogmaw que le sacaban el curar. Robert Lee que lo tenía muy complicado para escaparse de Brown y Shyvana, extremadamente complicado al final con esa última E. Seraph conseguiría el kill y aquí Werrais, que en fin, sangre fría no, lo siguiente, ha conseguido escaparse al borde del tiempo. ¡Balón! Primer objetivo significativo para los chicos de CLG. Aquí tenemos las diferencias de oro en la Milen. Sigue estando por delante unos 300 de oro. Kassadin en top lane, por supuesto, por delante Werrais, unos 400 de oro también. A nivel de junglas, unos 100 de oro por detrás Kez. La posición de carry, unos 700. Robert Lee por delante, buscando el bailarín de segundo objeto. Trinidad en camino para Double Lift. Cuenta, y los chicos de CLG tienen una tarea pendiente con las torres desde hace muchísimo tiempo. Ese marcador 4-0 en el marcador de torres está doliendo, y está doliendo muchísimo. Necesitan torres, Quentin, necesitan torres. Sí, pero lo bueno para CLG es que con este Barón tienen por lo menos 3, si no 6 torres, que es que son gratis. Mira, aquí va la primera, será que poco a poco se la va a llevar. Y después de esto, hay que ver si Complexity mantiene la cabeza fría, porque hasta el momento el Barón, la partida que estaban haciéndose era redonda. Obviamente había algún fallo, como que han pillado a Morgana en mal momento, es cierto. Pero por lo demás, torre que se lleva a Seraph. La ventaja de lo que decía Ramón se reduce, como es lógico. Y esta torre de medio, vamos a ver qué pasa, porque no sé yo si Complexity puede defender. Bueno, y en realidad esa jugada que intentaban en Barón no era mala. El problema es que todavía no tenían quizás suficiente daño como para hacérselo rápido, lo suficientemente rápido antes de que CLG se diera cuenta de que estaba sucediendo. Además, Werrais, que lo veíamos, que se pegaba solo contra tres. Sí que es cierto, después aparecería Plor y entre los dos intentaría matar a Doblif. No lo conseguirían. Doblif, que todavía tenía el destello del curar. Y cuidado aquí en Toble, que empieza el mambo, Quentin. Le tira la Ultimate Link. Pero Proli va a sobrevivir. Tiene, por cierto, el brillo completado. Y en mi opinión, aquí tendría que estar rusheando el Zonias. En vez de ir a por el guantelete helado de buenas a primeras, creo que la opción correcta sería ir a por el Zonias directamente. Ahí está, guantelete helado completado por parte de Proli. Y Link, que les está haciendo de momento el horror. De momento 4-2 en el marcador de torres. Pero está claro que CLG lo tiene presente, que iban por detrás y que había que hacer algo en eso. Pues de momento se han llevado a la torre top, la de bot, la de medio, recibiendo un harass importante. Tampoco ha caído. Y Link, que vemos que ya domina casa. Y ni eso, que casa ya ha tenido una línea muy plácida. Pero CLG aquí, la torre de medio, hombre, tampoco se debería llevar en esta oleada. Pero teniendo en cuenta que Dragon sale en un minuto y que tienen controlada toda la partida tranquilamente, ahí está, torre que ahora sí que se van a llevar. Y ahora solo queda la transición buscando otro objetivo. Sí, poco a poco, y cuidado, porque Seraph está buscando el flanco de los chicos de Complexity. Creo que no lo han visto. Seraph, que va a volver, por lo menos de momento estaba tanqueando estaba tanteando la jungla de Complexity. Vuelve contra Werrais, y Werrais que ahora ya no debería poder, contra Seraph. Y cuidado, Link, que puede estar en problemas, más que nada porque Kez está por aquellos alrededores. CD. Y al final se encuentra con el tornado, llega el muro, se tira encima, se mete torre. Link, ¿dónde vas? Llega Dexter, se pone a tanquear. ¡Qué bien lo han hecho! ¡Madre mía! Doble kill para CLG, una para Dexter, otra para Link. Pues al final, la locura de Dexter no lo veía muy claro, parece. Se ve obligado a flashear. Ahora, el resultado es inmejorable. Creo que no lo veía claro, era evidente, pero aún así el play que se ha marcado ha sido muy, muy bueno. Interesante decisión de itemización por parte de Kev, que va con ese corazón de hielo. A ver en qué termina todo eso. Torre que se van a llevar los chicos de CLG, empatarán el marcador de torres y poco a poco la partida que se le está escapando a Complexity. Y cuidado, porque Werrais puede buscar. Estaba muy, muy cerca de conectar con Quentin y Robert Lee, que se está volviendo un poco loco. Y se da la vuelta, grandísima última idea. Fromu tiene el escudo negro, le sacan también el destello. Sigue pegando Kogmaw, ahí va. ¡Buah, buah, buah, buah! Pegando Double Leaf. No se va a llevar ninguna muerte.
Pero Kogma Uraro, un camino ya del Trinity que debe tener terminado en cuanto a oro. Y aquí tenemos la jugada. Esto ha sido una jugada brillante por parte de Dexter. Sí, tiraba el destino, empezaba a tankar la torre. Solo permitía a Link volver a entrar con ese tornado. Se llevaría el kill sobre Kez. Y finalmente Dexter aseguraría el kill de Proly. Dragón también para CLG, que le han dado la vuelta completamente a la partida. 3K, 5-8 en el marcador de kills. 4-3 en el de torre. En ese sentido, siguen estando un poco por detrás. Pero bueno, cuento y veremos cómo avanza, porque aquí en late game, en realidad, ambos tienen dos personajes que pueden ser clave. En el caso de Complexity tenemos a Proly con Kasadin, muy enfocado en late también en CLG, a Kog'Maw. Veremos cuál de los dos consigue tirar del carro. Por el momento, Dovelif está haciendo, insisto, un muy buen papel, 2-0, 1-0, 1-0-2. Además, 250 súbditos, ya tiene la hoja de re arruinada completada. Ahí tiene un pico que probablemente termine en últimas palabras. Y como comentamos, Link, que de primer objeto buscaba ese filo infinito. Armadura de Warmox para Seraph. Y Seraph, que ahora mismo, en fin, es una auténtica montaña. Rojo que se ha quedado doble lift. Y la partida, Quentin, se le está complicando poco a poco de Complexity. Veremos hasta qué punto quieren pisarle el acelerador los chicos de CLG. Lo que tienen que hacer es tal varones, no meterse en ningún problema, simplemente garantizar la posición, buscar la jugada favorable, cosa que deberían conseguir. Y en el varón ya veremos. Por cierto, Dexter no va a tener flash, es un hechizo de invocador en Lee Sin muy importante. Y Rarum, cuidado con Seraph, perdón, con Link, ya tiene ese fin infinito, ojalá le armado en camino. Y el puñal estático, Proly, que se tira encima de Link. Y madre mía, lo que aguanta, se da la vuelta. Y ahí está, le sacan el flash, no tiene manera de escapar. Llega Kez, le corta el Goku, pero todos contra Link. Llega la última y tras ese tornado, kill para Robert Xfly, kill para el equipo de Complexity. Aunque Bubadu también está en problemas. Llegaba doble y llega Dexter, le saca el hechizo negro. Bubadu que va a morir. Esto es una kill para el bueno de Seraph. Se da la vuelta a CLG. Y que tengan cuidado los de Complexity, porque Kez está muy tocado. Doble tiene un doble bufo. Y el varón que acaba de salir. Bueno, que ya está vivo la pérdida de Link, que parece que no va a aumentar a CLG. Se van a llevar esta torreta. Aquí tenemos el gráfico, Quentin. Gráfico de oro. Se puede ver claramente dónde ha sido ese varón. Minuto más o menos 22, 23. Y a partir de ahí, el declive total y absoluto de Complexity y CLG, que le está dando la vuelta a esto fácil. A ver si consiguen redondear o no. Pero aún así, la diferencia de 4K es minuto 30. Tampoco es que sea muy, muy significativa. Vamos a ver cómo sigue, cómo avanza todo esto. Presagio de Randomir en camino para Werewraith. Recordar Presagio de Randomir, uno de otros objetos que recibió un recorte importante. A ver qué sucede, porque Complexity están tanteando esta zona de varón. El primer intento no les salía demasiado bien. Tienen muchos wards de visión total. Ahora lo único que les hace falta es usarlos. Empieza a limpiar wards de visión ahí Ubadub. Y en realidad lo más probable es que a partir de aquí empiece a pausarse bastante la partida. Que Complexity le interesa bastante bailar alrededor de esta zona de varón, buscando sobre todo la cazada. Está metiendo presión en la línea de medio. También tiene una oleada de súbditos inmensa en la línea de bot, que va a presionar esa línea para ellos. Lo mismo muy probablemente va a suceder en top lane. Así que en realidad tienen una buena mano, una muy buena mano, para al menos controlar a nivel de visión este varón. Y aquí tenemos a CLG Rarum, que quieren hacer una parada estratégica en base. Supongo que para comprar algún ítem fundamental. Y hemos hablado mucho de las muertes, del farmeo, bastante poco. Robert Xli, 300 súbditos, minuto 32, con una de carry, no está nada mal. Y como hemos dicho muchas veces, o como tú comentabas varias veces, el cambio que hay ahora mismo, ¿no? Que renta más acceso al rearmado después de los dos primeros objetos, para maximizar tu año por encima de 1400 puntos de vida, si no me equivoco, decía. Sí, era aproximadamente, era algo más, creo que era 1470 y pico. A partir de, recordar, si no sabéis de qué estás hablando, estamos hablando de a partir de qué puntos de vida renta más buildearse esa hoja del rey arruinado antes que la sanguinaria. A partir de qué puntos de vida, lógicamente, del enemigo, y es a partir de 1400, sin más, por esa pasiva de la hoja del rey arruinado. Hace que el daño por segundo sea superior al de la sanguinaria, y por eso la sanguinaria contiene un objeto que da un salto hacia adelante, importante. Un salto hacia adelante si lo que buscas es un objeto de, digamos, de tendencias más,
más defensivas, en tal caso sí. Objeto que hace bastante que no vemos sobre la grieta del invocador, pero que tiene sin duda su posición en las builds de los AD carries. Aquí tenemos las diferencias de oro, aproximadamente unos 300 entre AD carries, entre mid laners. Vuelve a estar por delante Link. Unos 2000 de oro y cuidado, porque creo que en CLG ni cortos ni perezosos han empezado con este varón. Y cuidado, Broly. En fin, consigue escaparse, pero el varón está activo. Lo han empezado y vamos a ver qué sucede. De momento, Boubadou quería meterse y llega también ese sacrificio de Lucian. Tampoco parece que haya habido mucha baja de vida en CLG. Vuelven al varón. Complexity anda cerca. Y el varón raro, poco a poco, pero cae. Aquí lo que tienen que hacer es esperar a comprometerse al 100% los chicos de Complexity. Fíjate cómo lo están haciendo. Y cuidado, double lift. No recibía demasiado castigo. Esto debería ser varón para CLG, a menos que en Complexity se atrevan a robarlo, que es que está por el lateral. Tiene mucha visión en Complexity, así que saben de sobra lo que está sucediendo. Y fíjate cómo Warriors está deseoso de entrar. Vamos a ver si lo consiguen o no. Pero Quentin, ahí va el rappel. Ahí está, que quiere robar el balón. Se dan la vuelta, Warriors, llega Boubadou. El balón se lo acaba haciendo Link. Boubadou, que puede caer. Renekton, más de lo mismo. Doble kill para el bueno de Dexter. Se llevan también a Lise. La onda sónica no impacta a Robert Xlee, que sigue corriendo. Proly muy tocado. No sabemos cómo se quedó Kassain. Le sacan el flash. 3-0 para CLG. Varón para ellos. Y Rarum no solo va a ser el varón, sino que el primer inhibidor de la partida, les guste o no les guste, le va a seguir. Vamos a ver hasta qué punto quieren pisarle los chicos de CLG. Estaba muy cerca de robar lo que es. Al final ese varón se lo haría al Link, imagino que con un crítico. Y parece que van a pisarle hasta el punto de intentar terminar la partida. Al menos eso parecía. Será que empieza a tanquear esas torretas de Nexo Quentin. Y están cayendo muy, muy rápido. CLG que quiere terminar esto por la vía rápida. Y ahí está, se lleva en la torre Proly, que está perdiendo mucha vida. Madre mía, Proly, cómo explotas. Esa aquí también es para Link. Cae la segunda torre Nexo. Y CLG se va a tirar a ganar la partida porque quiere matar a alguien. ¡Qué bonito, Link! ¡Qué bien lo has hecho! Esto no tiene encima de todo. ¿Qué más da? Kill para Dubelif. Será muy tocado. Ascensión del dragón. CLG, dedícate a acabar. Qué cosas peores se han visto. Casi remontadas. Dubelif sabe cuál es el objetivo. Y Raru, CLG, gana la segunda partida del día. Pues nada, Rarum, aquí tenemos a los vencedores de la partida. Doublelift con su nuevo corte de pelo. Le ha crecido un poquito la cabeza, como alguno, que se llama Quentin, por ejemplo. Y volvemos a lo que es el estudio. Bien jugado por parte de Complexity y el early game, pero como Rarum decía antes, los equipos pequeños de los grandes se diferencian en eso. Saber gestionar las ventajas, y Complexity no lo ha hecho bien. Aunque su early game, insisto, impecable y sin ningún fallo, al menos grave. No, sin duda, han hecho una partida extremadamente buena. Su early game ha sido para enmarcar. Han derrotado en el early game claramente a CLG. El problema es que, en fin, se les ha descontrolado muchísimo la partida en ese intento de varón. Un intento de varón que han pagado extremadamente caro. Y a partir de ahí CLG se ha venido arriba. Parece que la entrevista va a ser con Link. Pero Quentin, lo que comentamos, no han quizás priorizado bien. Quizás la prioridad en la situación en la que se encontraba Complexity hubieran sido más torretas de tier 2, porque todavía no tenían un equipo lo bastante maduro, lo bastante rápido como para hacerse ese varón. La verdad es que ha sido lo que les ha faltado, Raru. Acabar ese varón, y no solo no se lo han acabado, sino que además les han matado y se lo ha hecho el otro equipo. Pero bueno, también hemos visto un equipo como en Dignitas, que cuando ha sabido gestionar eso y bien, ahí están, primeros.
Y eso es algo incuestionable. Sí, no, no. Ahora mismo los chicos de Dignitas que ocupan esa primera posición, perdón, de CLG, ocupan esa primera posición. Dignitas que todavía tiene que jugar hoy, al igual que CLG otra vez. Después tendremos un partido de CLG y Cloud9, pero ya llegaremos a eso, como comentábamos. Tenemos entrevista con Link, vamos a ver qué nos cuenta el Millionaire. Quiero empezar desde el principio. Parecía que estabais conformes con jugar contra Kassadin, lo habéis dejado pasar, pero cuéntame más de ese ban sobre Tristana. No tenemos mucha experiencia en ese matchup contra Tristana. No queríamos jugar contra ella. Y si consigue llegar a late, es uno de los mejores personajes. Es muy difícil jugar contra ella. Tiene escape, tiene mucho potencial en teamfight. Y nosotros que esperábamos que ellos banearan todos los millennials. Yeah, you had a really great game on Yasuo there, and every time CLG has come up against Complexity, you guys are 0-3 against them, but you guys don't really pull away until the 20-minute mark. Habéis ganado todas las partidas contra Complexity, a veces habéis empezado muy por detrás en el marcador de oro. ¿Cómo jugáis cuando estáis por detrás? Nuestras líneas eran malas, deberíamos haber hecho un 2 contra 1. Yo no debería haber perdido la mid lane. Ha sido culpa mía. Y eso no debería haber sucedido porque yo sabía dónde empezaba Kez. Habían conseguido hacer ese efecto de bola de nieve en el mid game. Creo que Westrise también ha utilizado el teleport demasiado pronto. Sabíamos que escalaríamos mejor que ellos, porque teníamos Kog'Maw. Teníamos muchísimo daño en late. Evidentemente, cuando tienes una composición en late tan buena como la que teníais, el 1-3-1 de split push que hacíais, además del Barón, conseguíais una punta de poder extremadamente buena. Ivana podía presionar a Renekton muy fácil, yo podía hacer split push. Ha sido una partida lenta y segura. Si no hubiéramos conseguido ese Barón, ellos hubieran hecho presión en la top lane y en la bot lane gracias a ese doble teleport. Y no hubiéramos podido contestar en ese sentido. Habéis tenido un punto de inflexión muy bueno, de hecho os vamos a poner una repetición, dice Sairin. Aquí es donde lo habéis robado. No, aquí es donde habéis peleado contra ellos. Yo sabía que estaba sucediendo, dice Link. Conseguimos tirarle la ultimate a Kassadin y conseguimos matarlo. Aquí, sin más, los perseguimos e intentamos llevarnos kills. Y aquí conseguíamos el Barón y sin más a repetir. Aquí ellos volvían a hacer la reiniciación. Aquí sin más estamos intentando matarles. Aquí creo, dice Link, hasta vuelve Kassadin. Conseguimos ese buffo de Barón y aquí ya estaba todo hecho. Ahí conseguís hacer el 1-3-1 que comentabais. ¿Qué te ha permitido? ¿Qué te ha permitido hacer este split push con Yasuo?
just have to know what your power spike is, and you know, I was looking at Kassadin's items, and he only had like one. Kassadin tan solo tenía un objeto grande que era esta barra de las edades. Like the glacial shroud and like the seeker's arm guard and the cooldown reduction boots, but for the most part. Nosotros quedamos mucho más fuertes. Yo tenía 90% de probabilidad de crítico y tenía más daño que él. Explícanos qué ha sucedido aquí. Por Ellie que estaba en la mitad de vida, Elise que no podía hacer demasiado. Dexter que tira una patada perfecta. Y sin más, los matamos a los dos. Dexter placed a ward over the wall, and he's like, nope, I'm just gonna flash it. Esto es parte de saber dónde están las limitaciones de tu campeón. A partir de ahí habéis ido por otra pelea en varón. Dexter que dejaba el varón y Kez que aparecía a través del muro. Ha sido tú quien ha ido a por Kez y quien ha asegurado el varón. Sabía que teníamos que hacer algo en referencia a Kez. Double y Frumo estaban intentando apartarse. Pero en ese punto ha entrado Elise. Y yo sabía que le iba a tirar el aplastar. Aún así, Elise no ha conseguido matarla. La dejaba aproximadamente en 500 de dejaba al varón en 500 de vida. Y yo con una auto-attack y una Q he conseguido asegurar el objetivo. La mayor parte de equipos ya saben lo que van a jugar todos en esta semana. Ambos tendremos información de qué sucederá en el siguiente partido, porque está hablando de Counter Logic Gaming contra Cloud9. Jugarán después del próximo partido, que es Dignitas contra Evil Genesis. ¿Modificáis algo por lo que habéis vivido hoy en la grieta del invocador o tenéis un plan definido contra Cloud9? Tenemos un plan y estoy convencido que todos tienen también un plan. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, tras la cual, como comentamos, volvemos con Dignitas contra Evil Genesis. Soy Rarum, me podéis seguir en @Rarums. Y yo soy Quentin, y me podéis seguir en @QuentinLOL. Volvemos en 3 minutos y medio. Hasta ahora.